Tiene la palabra la señora diputada Cornelia Schmidt. Gracias, señor presidente. Hoy, ya de madrugada, estamos ante un dilema, y un dilema que va a ser de dificilísima solución. Sea como sea, salga esta votación, ya quedó en claro que tenemos que trabajar sobre educación sexual, sobre prevención de embarazos no deseados, sobre acompañamiento de la mujer. Pero creo que sería otra cosa más importante también, es saber qué clase de sociedad queremos. Si estamos negando aquellas cosas que nos enseñaron los académicos, estamos desconociendo a los más sabios de nuestra República. Si estamos dejando de lado alternativas para que una mujer no aborte, no solamente estamos desamparando a esa mujer, sino que estamos desamparando a aquel que no se puede defender, que es el niño más vulnerable que está en el seno materno. Y esa clase de sociedad no la quiero para nuestra Argentina. Es verdad que tenemos una ola verde, y también es verdad que tenemos un cielo azul, que estuvieron acompañándonos juntos. Y esas dos son las dos Argentinas que tenemos que tratar de armonizar. Pero lamentablemente el proyecto que pusieron a discusión no logra esto, porque es un proyecto totalmente radicalizado. Fíjense el artículo 8, que a mí realmente me puso mal, y pido disculpas a mis colegas si se sintieron molestos por algún comentario o alguna cara que puedo haber hecha, que otro colega con buen tino me dijo: Connie, tranquilízate, estás enojada. Porque estoy enojada porque si hablamos realmente, sin hipocresías y con honestidad, de acompañar a una mujer que está pasando por una tragedia, que se acerque a un centro de salud y no tenga asegurado una contención que le explique los riesgos, que le dé alternativas al aborto, que ella pueda optar por tener alguna otra alternativa, eso no es apoyar a una mujer que está pasando por la tragedia de decidir qué hacer. Entonces, busquemos realmente acompañar a la que necesita acompañamiento. Y cuando hablamos de los países desarrollados, como bien dijo un colega acá, hace 40 años que ellos tuvieron esta discusión y hoy ya están retrocediendo. En Alemania, vuelvo a repetir, lo dije ayer, hay un aumento de abortos, así que es mentira que cuando el aborto está legalizado o está despenalizado se producen menos. No, señores, porque se naturaliza ese hecho. Y yo no quiero la naturalización de un hecho del descarte del que no se puede defender. Por eso es tan importante que busquemos soluciones alternativas. Y las hay. Hay muchas propuestas que nosotros tenemos acá que todavía no se tocaron. Una de las cosas que podríamos empezar a trabajar es cómo podemos armar un marco legal donde no criminalicemos a la mujer que aborta. Porque la verdad que nadie la quiere criminalizar. Es lo mismo cuando decimos que no queremos criminalizar al adicto. Tenemos que tener plataformas para poder ayudarles y prevenir, prevenir, prevenir. Y señores, si hay clandestinidad, es porque tampoco nadie se tomó el trabajo de hacer las denuncias. Entonces, si sabemos que hay personas que hacen abortos clandestinos, denunciémoslo. Estoy de acuerdo que la justicia tiene que actuar. ¿Dónde está la justicia? Pero la justicia social real no va a estar en pensar que uno le da la libertad a la mujer porque la mujer puede abortar. La real libertad de una mujer está en el empoderamiento económico, en poder tener un marco flexible, un marco de vanguardia laboral que pueda conciliar la vida del trabajo y la vida familiar. Seamos vanguardistas, apoyemos las leyes laborales que también ustedes, algunos, no dejan que nosotros tratemos. Si queremos un país de vanguardia, cuidemos la familia, el trabajo, las mujeres y a todos los ciudadanos argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.